Dentro de las distintas alternativas que se presentaron en el encuentro de los presidentes de Ecuador y Colombia para disminuir la crisis carcelaria, está el apoyo del vecino país en el control de la cárcel y terminar con el hacinamiento que existe, tomando en cuenta que hay una gran población carcelaria de Colombia. Habría un número ya tentativo que serían deportados desde este centro de rehabilitación social de Tulcán. Si logramos deportar al menos a la mitad de esa población colombiana, esto significa que el centro de rehabilitación social de Tulcán tendrá realmente más oportunidad para no tener ese hacinamiento. De acuerdo a las estadísticas que se manejan en el centro carcelario de Tulcán de manera voluntaria, habría ya un número de privados de libertad que estarían en lista para poder retornar a su país. Prácticamente firmaron unos 20 la solicitud voluntaria para ser repatriados. No quieren ser repatriados porque ellos dicen prefieren pagar en una cárcel aquí en Tulcán que ir a pagar en una cárcel colombiana. Se espera oficializar el convenio con una universidad de la localidad para así agilizar los procesos que les permitan seleccionar las carpetas para poder salir de la cárcel, no solo para extranjeros, sino también para los ecuatorianos. La idea es justamente evacuar a los internos, porque hay muchos que se han quedado justamente porque no tienen esa asesoría jurídica. El comandante de la Cuarta División del Ejército Ecuatoriano hizo presencia en la cárcel de Tulcán para verificar el proceso de seguridad que se está ejerciendo desde que se determinó el estado de excepción. Se pudo verificar que están cumpliendo cada una de las instituciones con sus misiones, con sus tareas. Además, desde el pabellón de mujeres se realizó la entrega de 27 armas cortopunzantes que tenían en su poder, recalcando que aparte de que se vive un ambiente de paz, tienen el apoyo para buscar superarse y estar listas para reintegrarse a la sociedad. Tenemos el apoyo, tanto como de los señores funcionarios, como del señor director, de que nosotros tengamos mejores conocimientos y nos superemos. Informa Miren Enríquez.